verdad, chavales, que estamos de pesquerita otra vez. Segundo día que salgo esta semana de pesquerita y vosotros que lo veis. Estamos en la playa de la Marina. El agua a mí me encanta como está. Bla, bla, bla. El agua a mí me encanta como está. Hoy he venido acompañado, que estamos hoy saludando, del fichaje estrella. Ahora os lo vuelvo a presentar, que ha salido alguna vez en el vídeo. Ha salido en un vídeo. ¿Te crees? ¿Estás quieto? Y vamos a montar los anzuelos, vamos a montar unos yuki del 3 y unos sasame del 4, ¿vale? Mirad, patita de palangre. ¿Veis que está así retorcida cuando la abrimos? Porque lleva aquí el nervio, que aquí se ve claramente el nervio. Esta línea roja se la quitamos. ¿Veis? Se le quita así. Y ya la tita de palangre no se retuerce. En esta cañita, ya sabéis, la Saiku A15, el Shimano XSD, llevamos un Koji del 18, ¿vale? Plomillo de 130, anzuelo del 4 por una tita de palangre. Y en este, la misma caña, mismo carrete, el Kenta del 16, de plomillo de arena verde de 130. Anzuelo del 3 con un cangrejito, que esta vez, como podéis ver, no lo he pinchado. Le ato el anzuelo por detrás y al agua que va. Hoy tampoco vengo solo, venimos con alguien que ya ha salido por el canal alguna vez. Vamos a ver, fichaje, ven aquí, ven. Es que es medio tímido, ¿sabes? Buenas, hola a todos. Buenas tardes, buenas. Fichaje. Yo te llamo Fichaje. Juan Miguel. No, fichaje para los que se piensan que no vengo. Fichaje. ¿Cómo ves la cosilla hoy? Yo creo que vamos a sacar algo. Sí. Yo creo que algo... Alga. Algún berrugatillo puede salir. Hoy. Eso sí. Algún berrugatillo hoy. Está el agua para ellos. Está el agua... Yo quiero dorada. Yo quiero pescado. Yo quiero dorada. Yo metí una coreana y ya duró 5 minutos en el agua. Es que ya de pescando con coreana. Era un borrayero. Borrayero. Yo saco doradas con coreana. Es que o coreana o cangrejo. No tenemos otra cosa. Hombre, ¿cómo que no? ¡No me enseñé el cebo! Juan, no hemos enseñado el cebo, vamos a enseñar el cebo, a ver, lo que llevamos. Bueno, ¿qué tenemos? Hace un poco de viento, que no sé si se me escuchará bien, supongo que sí. Bueno, congelada tenemos unas sardinas que hemos traído por si acaso. Llevamos dos titas de palangre, dos de cangrejo. A ver, dos de cangrejillo. ¡No escapéis, muchachos! Una de coreano. ¿Vale? Mira cómo baila, cómo baila. Báilame. Voy a cerrar. Venga, venga, métete para adentro. Venga. No,
y una de arena. Una de arena que está espectacular. Y eso es lo que llevamos hoy para la jornadilla de hoy. Pues nada corta, pero hoy pinta la cosa muy bien, pinta la cosa muy bien. Chavales, acabo de sacar la primera caña del cangrejo y mirad cómo ha salido el cangrejo. Reventado. Se han comido la mitad del cangrejo. Buena señal. Así que vamos a lanzar otra vez. Que se le ha dado la vuelta a la cañita de Juanmi. Vamos a ver lo que es. Seguro que no es nada. Dice que seguro que no es nada. Hace viento. Seguro que no es nada. Hace viento y es posible. Bueno, oh. Nada. Bueno, pero el plano queda bonito. No ha sido nada, habrá sido. Pero no lo vas a sacar, ¿no? Una ola. ¿Me vas a esperar? ¿Me vas a hacer la pareja que estaba haciendo? Pues no la saca. Tenemos un montón de gente pescando hoy aquí, ¿eh? Y las nubes queremos, a ver si no las mojamos. ¡Me cago en la máxima! No dan lluvia, pero está. Hay nubes dando un follón. Pues el cangrejo ha salido bien, la tita de palangre no la han tocado, así que vamos a meter una arena a ver si aguanta y tenemos sorpresa. ¡Dios, qué gorda! La Virgen. Está fina la arena, ¿eh? Madre mía. Los yuki del 3 y el floro del 26 que está aguantando. Se riza un pelín, pero porque son las gametas muy largas, ¿vale? Esta te la voy a poner un poco más corta. Pero está aguantando bien. ¿Y el cabrón este que me ha quitado el cortahilo? Pues bueno. Yo no sé si nos lleverá, ¿eh? Estamos ahí, ahí. ¿Qué? Si aguanta, buena pinta. Pues seguimos. Ya hemos lanzado la arena
Y tengo una sorpresita nueva que me ha llegado hoy. Que ya me han llegado las pegatinas. ¡Qué bonita! Uy, en vinilo, perfecto para el exterior. Madre mía, vamos a estrenarla. ¡Qué emocionado! Voy a poner una en el coche para aparecer cuando me veis por el coche. Mira, gilipollas de Olmos Urquhartin. Así me tenéis identificado. Pero es un material, madre mía, en vinilo resistente al agua, a la lluvia, al sol, a todo. ¡Bah! ¿Qué os parece? Lo estaréis viendo al revés, pero vamos a pegarlo y lo veis bien. ¿Dónde la ponemos? ¡Aquí mismo! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Oh! Es que hay que limpiar la mesa, que eso deberíamos saberlo. La tarjeta operativa está para eso. Hay que... Mira, 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 madre mía. Madre mía, qué calidad. Ay, en vinilo. Ay, Dios. Bueno, pues a ver si lleno la mesa de pegatinas. Este porque corre. Pues porque la mereció. Se está lameando. Qué bonita. Va, espectacular. Si alguien quiere una pegatina, ponedlo en los comentarios, que como seis muchos hago sorteo, porque no creo yo que seis muchos los que queréis pegatina, pero ponedlo en los comentarios, a ver si alguien quiere pegatina. La verdad que la cuesta muy bien. Ha ido corriendo para allá a recoger, pero no, si no se ha movido la caña. Estamos rodeados de gente hoy, de compañeros, hayáis... Cuatro compañeros y más al fondo de la playa hay más. Bueno, y a ver si nos respeta el viento, a ver si nos respeta las nubes. No sé yo si nos respetará. ¿A por esto hemos venido, Juanmi? ¿De verdad? ¿Hemos venido por esto? Me aprovecho y entreno. ¿Hemos venido por esto, Juanmi? Pues si tú eres concurso este sábado. ¿Pero en serio? Nos lo vamos a poder devolver sano y salvo. Pues ya, ya no hace porra. Muy bonito. Muy bonito, agua, muy pequeño. ¿Eh? Anda. Muy bien. Pequeñines, no, gracias. Hay que dejarlo crecer. Ya hemos roto la porra. ¡Ay, qué magre! Vamos a... Vaya racha llevo. Vamos a devolverlo al agua. Bueno, seguimos. Acabo de sacar un juré que está por ahí en el cubo. No lo voy a enseñar porque es así. Lo vamos a devolver. Estamos esperando que se recupere y lo devolvemos. Vamos a meter con la arena. Así que la arena me cansó ya de arena. Vamos a meter otra tita de palangre. Aquí, bueno, nueva forma de poner le cangreje. Ya sabéis que le cortamos las tenazas, las paticas de atrás. Tenemos por aquí un suscriptor que ha venido a vernos, que ahora lo veremos. Ahora nos lo vamos a pinchar por el medio de las patas, le pasamos el cangrejo. Sin pincharlo, ¿vale? Así. Y licramos. Si pudiera ser. Por el otro lado, para que se quede bien sujeto el anzuelo. El viento, por cierto, se ha parado.
¡Voy! Y me llama Juanmi porque tiene pescado y yo aquí grabando como anzuelo, el cangrejo. ¿Traes pescado, no? Bueno, como no lo sabemos, lanzo y vamos a verlo. ¿Trae pescado? No trae pescado ni hostia, no trae pescado. Como lo más salado. ¿Qué pasa, Sergio? No sé, esto pesa mucho. Eso es una bola de alga. La situación es la siguiente. Esas dos cañas van a hacer así, ¡bumba! Y voy a sacar dos pescados. Pero el Sergio todavía no lo sabe, es una sorpresa. La porra se ha acabado. Una doradica pequeñica que la mandamos al agua. Y el Juanmi por ahí sacando algo, parece ser. ¿Al agua que va la dora? Bueno. Pero ya hemos tocado escama. ¿Has sacado algo? Otra picada fallida de Juanmi. La vuelta a la caña y nada. Toma, ¿le quieres dar un besico que le voy a lanzar al agua? Oh. ¡Vive! Acaba de salir esto, chavales. Ahora sí tocamos escama. ¿Ven cómo en el sofá de casa no sale pescado? Sale pescado en la playa y aquí que lo estáis viendo. Mirad cómo viene, chavales. Mirad cómo viene. Del labio. La virgen. Ahora sí hemos tocado escama. Hoy hemos tocado escama, chavales. Qué graciosa. Ay, lo que la echaba yo de menos, que hace ya un par de vídeos, tres que no vemos escama, pues ya hemos visto escama. ¿Eh? Anda que no. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Ay! Ha venido el labio. No, no sé si os lo he podido grabar. Ha venido aquí a enganchar el labio. Graciosa, ¿eh? Y que se me ha olvidado. Esta pepa os la voy a dedicar a todos vosotros, a todos los que me estáis viendo ahí cada vídeo que subo. Muchas gracias por seguirme. No sé qué veis en mis vídeos, porque pescado se ve poco, de vez en cuando se ve pescado, pero pescado se ve poco, pero os lo digo a todos vosotros. Señores, nos está empezando a llover, pero el Juanmi está sacando pescado, así que vamos a ver lo que se estrene hoy ya. Vamos a ver, Juanmi, ¿traes pescado o no traes pescado? No lo sé. Sabes que está lloviendo, ¿no? Está cayendo agua, ¿no? You know, ¿no? Sí, traigo. ¡Que nos mojamos! Venga, recoge, nene, que nos mojamos. Es una chispa. Pues es que lo que no entiendo es cómo puede ser que esté lloviendo si no hay nubes en el cielo. ¿Qué viene? ¿Qué nota? Noto algo. ¿Qué nota usted? Espérate que está luchando. Está luchando. Juanmi, ¿qué nota? Está aquí. Sergio, ¡vamos! Está aquí. Que sale, Sergio. ¡Vamos! Ahí viene. Ahí está, ya la he visto. Mírala, por ahí viene. ¡Joder, macho, Juanmi! ¡Qué baby! Bueno, pero ha sacado pescado. ¡Qué baby! ¡Ha sacado pescado! ¡Hay una baby! ¡Está estrenado hoy ya! ¡Venga! ¡Ahora viene la madre, Juanmi, venga! Señores, que nos está lloviendo. Y como nos llueve, pues nos resguardamos, que no pasa nada, que esta lluvia, si es que no hay nube en el cielo, si es que no sé por qué está lloviendo, pero bueno, está lloviendo, así que aguantamos un poco, que mientras que no haya tormenta eléctrica, no pasa nada. Vamos a aguantar un poco aquí debajo, que no nos mojamos mucho. ¡Juanmi, métete que llueve! Mira cómo llueve, si se ve la lluvia. ¡Métete que llueve, muchacho! Voy a cebar. Va a cebar y se mete aquí debajo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir, que Juanmi ya se ha emocionado, que como ha sacado una dorada, se ha emocionado. Dice que está esperando a la madre. Una doradilla. ¡Venga! ¡Vamos!
Juanmi, que nos está lloviendo mucho. Que nos estamos mojando. No está lloviendo casi, no. ¿Cómo que no? Es un dramático. Que está lloviendo mucho. Tú ahora como tienes ganas de pescar porque has sacado... ¡Hace 10 minutos estabas! En un momento que estaba... Estabas medio depresivo. ¿Qué te ha pasado ahora? Porque ahora pues por lo menos... ¿Has escupido? Es que tenía arena. Había un momento que estaba ya que chafado. Estaba depresivo. Vale, han entrado dos. Han dejado dos cañas en bando. ¿Han entrado dos qué? Dos pescados. Han dejado las cañas en bando. Y cuando he ido todo emocionado a sacarlo, no había nada. Ya. Entonces... A mí eso no me ha pasado. Ahora viene... Ahora viene la buena. Ahora viene la gorda. Ahora viene la gorda. Yo confío. Si nos deja, si nos deja el tiempo. Mira, ahí está. Sí. Ahí dentro del agua tiene que estar, hostia. Si nos deja el tiempo, aquí estaremos. Si no, no iremos. No, yo no me quiero mojar. El tiempo los deja. Si esto no es nada. Esto no es nada. Pues ya está. No es dramático. ¿Qué te atreves a cenar? Me tengo que cenar una empanadilla muy rica. Que hay aquí. Sí, verdad. Está tres empanadillas de cena. No me he traído nada. Me estoy quitando la cena esta. El otro día se trajo arroz blanco. No muy rico. Si os acordáis que comí arroz blanco, ¿no? La primera vez. Pues hoy no. Hoy no se ha traído nada directamente y dice, estoy muerto de hambre. Es que estaba agobiado. ¿Agobiado por qué? Porque no me daba tiempo a llegar a la hora que tú me has dicho. Y encima te has llegado tarde. Has llegado tarde, lo sabes, ¿no? Es que tengo muchos que hacer. Sí, qué pena. Y mañana bueno, por la mañana a pescar blandas. ¿Mañana por la mañana te vas? Pues yo mañana por la mañana no me voy a pescar blandas. Yo sí, un ratín. ¿Con quién vas? Con José Ángel. ¿Qué José Ángel? José Ángel, manager de Todo Pesca. No digas Todo Pesca, que luego dicen que hago mucha publicidad en mis vídeos. ¿Y de Yuki? Que no sé quién... Si hay alguien al que no le guste Yuki, que se manifieste. El otro día, por si no lo sabes, en el último vídeo que subí hace una semana, recibí un comentario que está ahí puesto. Como que mis vídeos parecían de Antena 3, porque hacía mucha publicidad de Yuki, mucha publicidad de Todo Pesca, y que parecían de Antena 3. Y que con los vídeos de YouTube, encima de todo, parecía esto que no... Olmo, publicidad, Olmo, algo así dijo. Olmo anuncio. Y yo, que... En YouTube no tengo puesto anuncios, no sé dónde debería anunciar ese hombre, pero es que además de Yuki no hago publicidad porque uso material Yuki, porque me gusta Yuki, y de Todo Pesca pues llevo la camiseta pues porque me la han regalado y porque es mi club, y porque me caen de puta madre los de la tienda Todo Pesca. Así que publicidad, pues, hacer publicidad sin cobrar un duro, pues sería ser un poco tonto. Pero escucha, que si hay alguna marca, alguna tienda que esté dispuesta a colaborar con el Surcasting. Con nosotros. Con nosotros. Dice nosotros porque está hoy aquí. Con pero aquí presente. Yo, con todos los que están en el canal, pero yo soy Olmo Surcasting. Y sale el resto y se... Si hay alguna tienda o alguna marca o de plomo, de cebo, todas esas cosas, pues que me llame, que me escriba por Instagram o por privado. Que yo estoy encantado. Si me ahorro perra pescando, por eso que me llevo. Bueno, lo dicho. Antena 3 Noticias y publicidad máxima. Vamos a seguir pescando, que parece que ha dejado de llover un poco. ¡Arreando! Mira, chavales. Toda la jornada pescando bien y mirad cómo salió la garrota. A cambio el agua, vamos. Ya habéis visto, creo que lo habéis visto. Ha salido la gameta, ha salido la caña del cangrejo, fatal, súper liado. Vamos a sacar la de la tita de palangre, a ver cómo está, a ver si está mejor. Si no, hay que cambiar la técnica. Chicos, ha sido el cangrejo solo, así que mejor. Vamos, que es algo. Acaba de pegar una hostia la caña de Juanmi y yo creo que la han cortado, porque la hostia que le han pegado. Vamos a ver. Juanmi, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Que me han cortado. Te han cortado.
Y eso ha sido una... Un anchoa. Anjoba, golfar, pasador. Como lo queréis llamar. Si se meten los golfares, nos vamos, ¿eh? Hija de puta con tiempo. Que lo sepa. Yo no voy a cambiar bobina. Lo sabe el señor. Concepto. Bueno, pues nada. Pues seguimos. Seguimos y sigamos. Ahora hay un parón, ¿eh? Hemos tenido un momento ahí de actividad y ahora estamos de parón. Pero bueno, vamos a aguantar un poquillo más. Son las 11, las 11 y media, vamos a aguantar un poquillo más. Otra vez se le da la vuelta a la caña. ¡Otra vez se le da la vuelta a la caña! ¡A Juanmi! Y ahora no, le han partido. Ahora dice que viene. ¡Ahora sí viene! ¿Qué nota? Pues noto peso. ¡Ah! Espero que no sea tan chica como la otra. Hombre, se le da la vuelta a la caña mucho. Ahora sí viene. Ahora sí viene. Bueno, pues para terminar la jornada está bien. Y cabecea. Nos queda poco. Cabecea y está lejos. Ah, que cabecea y está lejos. Pues Doraica. Bueno, esperemos que sea Doradaca. Doradaca, Doradaca. Ay, cómo saca hilo. Muchacho, aprieta eso. La tiene flojo para que escuchéis como que está sacando hilo. No, es que me da miedo que... ¡Venga! ¡No te hagas de rogar! Y ahora ya para la casa. ¡Vamos, Juanmi, venga! ¡A esa sonrisa! Hoy están de... O sea, nada más que tomen para atrás, ¿eh? Sí. Pero seguimos viendo escamas. ¡Es David! Seguimos viendo escamas, hombre. Otra agua. Mira, vamos a hacer. Juanmi, nos vamos, ¿no? Nos vamos ahí, vamos a recoger, a ver si nos llevamos alguna sorpresita. Bueno, sorpresa es la última caña. Al final hemos sacado los dos pescados. Sí. O sea que Juanmi ha sacado dos doradas, yo he sacado una. ¿Qué más hemos sacado por ahí? Hemos sacado dos. Hostia, es verdad, yo he sacado dos también. Sacado dos. Verdad, tú has sacado dos, yo he sacado dos. Una jurelilla, magre. Un par de magres pequeñitos y poca cosa. Pero bueno. Ya ves, hemos tenido picadas que no hemos clavado, así que está la cosa. Hoy hasta el diente tenido, hasta la cosa calentilla. Sí. Y porque no nos podemos quedar más tiempo. Pero hemos tenido también mucho tiempo de parón. Hemos tenido también muchos parones. Sí. Pero bueno, mira, al final hemos sacado pescado, hemos visto escamas. Que ya llevaba un par de porras, no me acuerdo cuántas porras llevo. Esto es la pesca. Pero esto es la pesca, sabéis que tenemos que estar aquí para sacar pescado. En el sofá de casa no sale pescado, el pescado sale aquí. Y hemos pasado un rato agradable, a gusto, risa y de todo. Sin inclemencias climáticas. Nos ha llovido un poco, pero bueno, lo hemos pasado bien. Así que chavales, nos vemos en la próxima. Sí. Un abrazo, gracias por verme. Oh. Y hasta luego, pues ya ha cortado, pues si tú has cortado, pues yo corto ya. Hasta luego. Nos vemos en la próxima.